Pamela Franco reacciona al beso de Cristian Domínguez y Carla Tarazona y se niega a darles la bendición. Se mostró afectada. Pamela Franco regresó de su gira por Europa y al llegar al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, fue abordada por la prensa que la esperaba para preguntarle sobre el explosivo beso entre su ex Cristian Domínguez y la conductora de Préndete, Carla Tarazona. Lejos de darle la bendición, Pamela Franco decidió contestar de esta manera tan irónica. Además, reveló que está afectada porque hasta ahora le duele el ampay de Cristian Domínguez en el mes de febrero. No, yo pienso que las personas deben ser felices y nada, yo no tengo nada que opinar, ni nada malo, ni nada bueno de nadie. Si yo algo tengo que decirle a alguien, se lo digo en persona, directamente. ¿Tú quizás le puede dar la bendición a Cristian Domínguez y Carla? Yo que voy a dar bendición de nada. Okay. Yo soy fuerte, o sea, lo siento. Si mucha gente quiere verme estar llorando, yo llorando, no voy a solucionar nada, sino que yo estaba atravesando algo que aparentemente a nadie le ha importado, a nadie le importa, y todos se olvidaron, y todos hicieron así, se lavaron las manos. Perfectamente, ya. Listo, quedó. Yo sumo mis cosas de ahora en adelante, chicos, de verdad. Yo no me voy a detener en el pasado, tampoco voy a estar llorando. Cristian Domínguez revela que ya había besado anteriormente a Carla Tarazona, pero que teme herirla. Finalmente, Cristian Domínguez se pronunció sobre las imágenes del programa Magali TV La Firme de forma contundente, y es que el cumbiambero por la mañana no quiso referirse al tema. Sin embargo, cuando salió del canal tuvo que enfrentar a la prensa, y es que el cumbiambero reveló que ha besado a Carla Tarazona en 3 oportunidades. Nos hemos dado un beso, que le voy a decir que no fue solamente un beso, entonces estamos oficializando, no. Ese beso que ustedes vieron no fue el primero, ese beso cuando yo ya estoy con ella, después que le agradezco por todo lo que estaba pasando, yo le doy un beso a ella, me dice que se sorprende. Antes, traición, para que sepas, ¿ok? Entonces el primero fue ese, cuando mis hijos me sueltan y ya se van con mis regalos y se van para el cuarto, ¿no? Entonces digo, déjenme por allá, yo a ella la sorprendo porque de verdad me pareció increíble lo que hizo. Y le dije, eres genial, gracias, le digo, porque no me lo esperaba para nada, ¿no? Además, el cumbiambero comentó que no es suficiente un beso para retomar su relación con Carla Tarazona, pues teme herirla, y para eso prefiere sanar. Tú no me quisieras hacerle daño otra vez. Yo estoy en un proceso bonito, o sea, pues estoy muy tranquilo, estoy enfocado, trabajando y desenfocado en mis hijos. Si pasó esto, listo, para mí es quiero que esto funcione, entonces no lo puedo hacer ahora, tengo que esperar que pase.